Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Guánate con Sazón. Mi nombre es Daima y hoy les voy a enseñar una receta que no puede faltar en las fechas de fin de año en la cocina cubana: las masas de cerdo fritas. Recuerda que en Guánate con Sazón siempre estamos trayéndote tanto recetas de Cuba como del mundo entero. Así que te invitamos a que, si te gusta nuestro contenido, por favor te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación siempre que subimos un nuevo video. En general, el cerdo es una carne que no puede faltar dentro de la dieta básica del cubano. Y es muy recurrente que en estas fechas de fin de año la hagamos como que en muchas modalidades. Por eso hoy los voy a enseñar a hacer las masas de cerdo fritas, las cuales es una receta altamente recurrente en la cocina cubana y es muy sencilla porque no lleva apenas ingredientes y todo es cuestión como de ciertos trucos que te van a llevar a que te quede crujiente por fuera y jugosa y suavecita por dentro. Este plato funciona tanto como saladito cuando estamos bebiendo durante el día, porque estas fechas comienzan como desde temprano, o como plato fuerte, ya sea con arroz con frijoles, con gris, arroz moro o con unas ricas yucas con mojo. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras masas de cerdo fritas son 800 gramos de carne de cerdo. Esto que tenemos acá es pierna deshuesada, pero también pueden utilizar el lomo. Acá tenemos una naranja dulce y dos limones. Vamos a usar la naranja y un limón para el adobo y el otro para acompañarla finalmente ya cuando sirvamos el plato. Lo ideal en este caso es naranja agria, pero acá en México es muy difícil de conseguir y por eso voy a hacer esta combinación para lograr como un punto de ácido similar a lo que se lograría con la naranja agria. Manteca de cerdo, que acá les presento el paquete completo, pero básicamente lo que vamos a utilizar son 4 o 5 cucharadas. Si no tienen manteca de cerdo o prefieren no utilizarla, pueden utilizar aceite vegetal de todo uso y finalmente sal al gusto. El que desee puede incorporarle pimienta, pero a mí no me gusta con pimienta, entonces bueno, solo le voy a echar sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es picar la carne en, digamos, trozos como medianos, como de un dedo o dos dedos de grosor. Porque, a ver, esta opción también de hacerlo como con la carne así bien grande, pero luego en la cocción yo creo que como que no se logra igual cuando es más pequeño que cuando es más grande, entonces pudiera ser más complicado. Así que vamos a hacer esto de este tamaño. A continuación picamos la naranja y el limón en pequeños trozos para, junto con la sal, ya poner a adobar la carne, la cual va a estar mínimo 30 minutos adobada en reposo. Transcurridos los 30 minutos, vamos a encender el fuego en fuego lento, bajito, y vamos a depositar allí la carne ya con el zumo de la naranja, el limón y el propio jugo que ella va a soltar. En este paso hay quien acostumbra a hervir la carne primero, pero yo no les recomiendo que lo hagan, no hace falta porque la carne de cerdo es muy suave. Y con estos zumos naturales, tapada por un rato, ya va a soltar aún más zumo y eso va a hacer que se ablande por dentro. Así que sin temor, puedes hacerlo en un sartén como este, altico, como ven, o en una cacerola de mayor profundidad. La tapamos y la vamos a dejar ahí hasta que esos zumos empiecen a ebullir y ahí se secando paulatinamente. Al cabo de 5 minutos, destapamos y removemos para que la parte que está como bañada por el jugo se vaya rotando. Y así vamos revisándola cada 5 minutos más o menos, en lo que ella va cocinándose, como ven, va cambiando de color, ¿ya ven? Y bueno, la vamos revisando cada cierto tiempo en lo que esto se va secando. Han pasado 20 minutos en total desde que la pusimos en el fuego,
La clave, como ven, ya cambió completamente de color y ahora la vamos a dejar destapada para que todo este jugo se reduzca. La clave con el fuego es mantenerlo todo el tiempo bajo, fuego lento, para lograr que se ablanden bien por dentro y no estén luego crudas. Y en el momento de freír igualmente va a ser con el fuego bajo hasta que ellas se doren. Vamos a dejarlo por otros minutos más hasta que ese zumo se reduzca casi completamente. Después de 15 minutos, como pueden ver, ya el jugo está prácticamente, que ya casi no queda, se redujo casi completo. Y es en este momento cuando le vamos a añadir la manteca de cerdo o el aceite vegetal de todo uso. Acá yo tengo 4 cucharadas de manteca de cerdo, 4 cucharadas soperas. Igual ustedes saben que el cerdo siempre suelta su propia grasa, así que luego esta manteca más la grasa que suelte las masas fritas la vamos a poder utilizar en un arroz moro, un con gris, para no desperdiciar nada y poderlo aprovechar todo. Nos mantenemos con el fuego bajo. Como ven, ya la manteca está disuelta y entonces vamos a estar removiendo y velándolo hasta que se doren completamente las masas fritas, que es ya cuando lo podemos sacar. Han transcurrido cerca de 15 minutos desde que le añadimos la manteca de cerdo. Y como ven, removiendo, ella va tomando ese color, ese tono dorado que indica que ya la podemos ir sacando. Y eso es lo que vamos a hacer para un papel absorbente o para un colador donde escurra toda la grasa que le queda sobrante. Una vez lista, las picamos y a ver, déjenme mostrarles cómo quedan por dentro. ¿Pueden ver ahí? Cómo está cocida por dentro y crujiente por fuera. Vamos entonces a rociarle unas gotas de limón, que es el toque final, según yo. Hay quien no se las echa, pero a mí me gusta mucho el sabor que le da para probar esta delicia. Por el alto contenido en grasa que tiene este plato, hoy nosotros lo vamos a acompañar con una ensalada totalmente verde, ni con carbohidratos como frijoles, arroz y demás, para, sopesar un poco, porque ya que es tan rico, para darnos el gusto sin, caer en malos hábitos alimenticios. Les recuerdo que somos Habánate con Sazón, que estamos acá en la Ciudad de México, que aceptamos pedidos hasta con 24 horas de antelación. Si les gustó esta receta, por favor nos regalen un like y nos siguen en nuestras redes sociales. Y por favor nos dejan en comentarios con qué la acompañarías tú cuando la hagas en casa. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!